Bueno, está con nosotros, es un gusto que esté otra vez aquí, ya había venido y la estábamos invitando desde hace tiempo, pero no se nos había hecho, a la doctora Virginia Aguilera Santoyo. Ella es rectora de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, en Valle de Santiago, ahí está su sede. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Muy bien, gracias. ¿Cuántos años ya de la UTSOE? En la UTSOE vamos a cumplir 17 años en septiembre. Ya un proyecto muy consolidado. Ya un proyecto muy consolidado, una institución que va creciendo en todos los aspectos. Y me estaba comentando ahorita antes de empezar la entrevista que siguen creciendo, que están construyendo nuevos espacios. Sí, ahorita estamos casi ya por que nos entreguen un edificio de docencia. De un nivel, estamos por iniciar un gimnasio y una cafetería. ¿Les permite tener una mejor captación de alumnos? Porque me imagino que los que van a solicitar ingresos son muchos más de los que pueden admitir, ¿no? Sí, de hecho, la universidad está teniendo una gran aceptación y la capacidad con la que vamos a contar para el arranque del próximo ciclo escolar son 2.100 estudiantes. ¿En todos los niveles? En todos los niveles y en todos los programas educativos, que tenemos 10 programas de técnico superior universitario y 8 programas de ingeniería, y tenemos dos carreras nuevas relativamente que iniciamos el ciclo pasado, que es terapia física, área rehabilitación y energías renovables. Que creo que está teniendo mucha demanda y más con el tema del envejecimiento de la población, ¿no? La carrera de terapia física es una de las carreras que está teniendo actualmente mayor demanda, así es. Pero además para eso requieren un equipamiento especial. Necesitamos, así es, un equipamiento especial. Estamos ahorita ya equipando la carrera, estamos ya con equipo, uno en proceso de instalación y otro en proceso de adquisición, así como acervo bibliográfico. Y bueno, estamos trabajando para seguir impulsando esta y todas las carreras que ofrecemos en la UTSOE. Porque además, bueno, como vemos que pasa en la UNAM aquí en León, después se convierten también en centros de atención a población que requiere este tipo de tratamientos y al mismo tiempo que se aprende, se está dando un servicio, ¿no? Por las prácticas que se llevan y más que parte del modelo educativo de la UTSOE es la parte de esencia práctica, la parte de estadía nos va a permitir trabajar con centros especializados que requieren precisamente este tipo de profesionistas, este tipo de egresados, así como pues la parte también de atención en la propia institución como parte de las prácticas de nuestros alumnos. Sí, es una carrera realmente que está teniendo gran impacto, muy pertinente y también muy demandada. Me decía la doctora Virginia también que son 800 alumnos de nuevo ingreso los que van a entrar ahora, ¿verdad? Sí, en el nuevo ciclo escolar que iniciamos en septiembre, aproximadamente 800 estudiantes de nuevo ingreso. ¿Cuántos presentaron examen? ¿La demanda de cuánto? Incluso todavía estamos en periodo de expedición de fichas. Ahorita llevamos 1.100 fichas expedidas. Y o sea, es un buen porcentaje de aceptación. Es un buen porcentaje de aceptación. E incluso el sábado 8 de este mes tenemos nuestro último ya examen de admisión. Bueno, ¿es la única escuela de educación superior que tenemos en Valle de Santiago o ya hay otras privadas? Es la única institución de educación superior en Valle de Santiago. Pero yo creo que fue a llenar un hueco muy importante en la región, ¿no? En toda la región suroeste, pero aquí lo importante que también es, pues vale la pena comentar, que ha tenido una gran aceptación. Cuando inició la UTSOE, su zona de influencia eran 11 municipios y actualmente tenemos de más de 23 municipios del estado, tenemos alumnos. incluso ¿Por qué? ¿Es por el tipo de carreras que ofrecen? ¿No las pueden estudiar en otra parte? ¿O a qué lo atribuye usted? Que vayan. Yo considero que son varios factores los que están contribuyendo a que pues los jóvenes volteen a ver la oferta educativa. Algo que les llama mucho la atención es la parte de internacionalización, que estamos trabajando fuertemente en este programa. Para que los alumnos realicen estadías, estancias, visitas de prácticas en el extranjero, como en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Francia, incluso en Alemania. Próximamente uno de nuestros alumnos sale a Alemania a hacer una estadía a una universidad de Berlín. Entonces creo que eso les llama la atención. Y también la parte de atención personalizada y apoyo integral que tenemos a nuestros estudiantes. Actualmente el 72% de nuestra matrícula cuenta con algún tipo de apoyo económico.
beca. Que, con alguna beca que gestionamos con las instancias correspondientes, incluso tenemos un programa de becas internos. ¿Ustedes son gratuita la educación, pero es para pagar qué manutención? La manutención, bueno, hay diferentes tipos de apoyos económicos. Sí, nosotros tenemos tarifas o cuotas de colegiatura pues muy relativamente bajas por el subsidio que tenemos en la parte tanto de gobierno federal como de gobierno estatal. ¿Cuánto paga un alumno? Actualmente un alumno de nivel de TSU 1,000 pesos y un alumno de ingeniería 1,700 pesos por cuatrimestre. Es realmente muy económico. Jardines de niños que cobran mucho más. Oiga, pero me venía a platicar de otro tema también. ¿Van a tener un congreso interdisciplinario de cuerpos académicos? Vamos a tener un congreso interdisciplinario de cuerpos académicos. Es el tercer año que organizamos este congreso. En esta edición 2015 es un congreso internacional. El objetivo de este congreso es propiciar un espacio de intercambio de experiencias, de compartir los avances que se tienen a nivel nacional y a nivel internacional en la experiencia en la formación de cuerpos académicos y grupos de investigación y en los proyectos que estos grupos de investigación y cuerpos académicos desarrollan. Sabemos que el nivel académico de una institución lo determina, uno de los factores es precisamente el fortalecimiento que se tiene en el trabajo colegiado, en cuerpos académicos, en el perfil de la planta docente, y la UTSOE ha sido pues una de las instituciones pioneras precisamente a nivel de subsistema de universidades tecnológicas en impulsar la formación de cuerpos académicos, que es una serie de requisitos que se siguen. Y hace 3 años empezamos con esta iniciativa de organizar un congreso interdisciplinario para propiciar precisamente esa área de intercambio y ha tenido gran éxito. Actualmente para esta edición 2015 tenemos más de 615 trabajos de diferentes investigadores, académicos, tecnólogos de todo el país. De hecho, ya tenemos una cobertura nacional con participación de todo el estado. Y también lo importante es que los participantes, los tecnólogos investigadores, provienen no únicamente de universidades tecnológicas, que es el subsistema al que pertenece la UTSOE, sino que también tenemos participación y casi por el mismo porcentaje de universidades autónomas, de institutos tecnológicos, de universidades politécnicas, lo que enriquece mucho, ¿no? De centros de investigación. Incluso tenemos también ya la cobertura internacional. Tenemos trabajos ahorita de Colombia, de Ecuador, de Estados Unidos y pues bueno, todavía seguimos recibiendo trabajos. Así que la verdad es un espacio de divulgación de la ciencia y la tecnología y es una gran aportación que hace la UTSOE, no únicamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Implica realizar este congreso pues una suma de esfuerzos. Tenemos el apoyo, por supuesto, de la Secretaría de Educación de Guanajuato, de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la confianza de todas las instituciones que nos están apoyando. ¿Se hace con el Valle de Santiago? El congreso se realiza en la ciudad de Guanajuato, va a ser en Guanajuato capital, en el auditorio y centro de convenciones los días 10 y 11 de septiembre. Así que, pues bueno, para quien nos esté escuchando, nos esté viendo. ¿Quién puede asistir? ¿A quién le puede interesar? El congreso va dirigido, no es limitativo, a académicos, tecnólogos, científicos y al público en general interesado en el tema del desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Tiene costo? Tiene un costo. El costo del congreso es de hasta cierta fecha, creo 17 de agosto, tiene un costo de 2.300 pesos, posteriormente un costo de 2.800, pero pues ahora sí que es muy atractivo porque como resultado de la participación, los trabajos que sean aceptados a participar en este congreso
aparte del espacio para su ponencia y que se comparta con el resto de los participantes, se van a publicar en journals internacionales con ISSN, y eso le da pues un peso muy importante a la participación al mundo científico y tecnológico. ¿Participan también empresas, por ejemplo, o solamente universidades? Hasta ahorita tenemos, sí acuden empresas como invitados, pero a escuchar, pero a presentar sus trabajos o sus ponencias, únicamente, hasta ahorita tenemos únicamente académicos, investigadores, tecnólogos, incluso personal, o sea, no de centros de investigaciones tenemos, de las instituciones, personas que llevan precisamente el tema de cuerpos académicos o grupos de investigación en sus instituciones, que se les llama RIPS, ese también tenemos participando aquí en el Congreso. ¿La Universidad de Guanajuato? También, de hecho la Universidad de Guanajuato también tenemos la participación. Muy bien. Oiga, una curiosidad, la llegada de Mazda y todo el clúster automotriz ya muy cerca ahí de Valle de Santiago, unos cuantos kilómetros en Salamanca, ¿cómo les ha impactado? O sea, ¿hay egresados ya de la USOE trabajando en Mazda? ¿Tienen una relación fructífera con ellos como empresa o con otras empresas proveedoras? Definitivamente que beneficia a la universidad. El desarrollo y la colocación de mayor número de empresas beneficia en todos los aspectos. Digo, hace 17 años que se establece la USOE, nadie iba a pensar que iba a haber una empresa automotriz ahí a media hora de camino, ¿no? Y sí beneficia porque sí tenemos egresados trabajando en Mazda, en Volkswagen, de hecho tenemos una cobertura de más de 600 empresas vinculadas, tanto a nivel estatal como, bueno, trascendiendo el estado de Guanajuato. Pues hay una buena aceptación. Hay una buena aceptación. También es importante mencionar que ahí en el municipio de Valle de Santiago está el Parque Industrial Sendai, en donde ya están llegando empresas. Y también pues es muy alentador porque sí se están abriendo los canales de vinculación entre las empresas y la universidad, y por supuesto que la universidad ha influido en que se instalen porque un punto de análisis es precisamente, es una buena apuesta en invertir en educación, ¿no? Bueno, pues muy bien, no sé si nos quiera comentar algo más, por ejemplo, la gente interesada en tener más información para ingresar a USOE, ¿qué puede hacer? ¿En su página web la encuentra? Sí, bueno, hacemos la invitación tanto a los estudiantes o a los egresados de nivel bachillerato que se acerquen a la UTSOE. En la página www.utsoe.edu.mx, ahí está la información. Y respecto a lo del Congreso, al SICA 2015, también está en el siguiente sitio, www.sica2014.org.mx. También se puede llegar por la página de también UTSOE. Por la página de la UTSOE. Será un gusto, la verdad, recibirlos tanto a los aspirantes como alumnos, como a los participantes en el Congreso Interdisciplinario Versión Internacional SICA 2015. Y muchísimas gracias por el espacio. A usted por venir hasta acá desde Valle Santiago y con las ocupaciones que tiene. La doctora Virginia Aguilera Santoyo es rectora de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, como ya dijimos ahí, en Valle de Santiago. Nos vemos pronto, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar. Alonso Escalante está por aquí. Hay ópera en el Teatro Bicentenario. Empieza la temporada el próximo domingo.